¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? El día de hoy vamos a desarrollar un tema sumamente importante para la historia del Perú. Y es que el día de hoy vamos a hablar de las guerras civiles entre los conquistadores. Vamos a hablar de las guerras civiles entre españoles, como también se le llama. Bueno, hay que recordar que estas guerras se inician básicamente después de que Francisco Pizarro había invadido el Cusco y luego había fundado la ciudad de Lima. Y también Diego de Almagro había regresado de su expedición a Chile. Recordemos que justamente estas guerras comienzan por ese fracaso de la expedición de Almagro a Chile, quien viajó ilusionado por encontrar tesoros, sociedades avanzadas. Sin embargo, no fue así, encontró más bien tribus guerreras que perjudicaron a su ejército. La guerra básicamente comienza por la posesión del Cusco. Tanto Francisco Pizarro como Diego de Almagro querían posesionarse de esta ciudad que era la capital del Tahuantinsuyo, y en el fondo también controlar el poder político, es decir, el gobierno del territorio, y asimismo controlar la mano de obra indígena, ya que si habían conquistado tierras necesitaban a los indios para que trabajen en esas tierras. Bueno, comenzamos así nuestro tema y vamos a describir nuestra primera imagen, ¿no? Aquí vemos el asesinato de Francisco Pizarro a manos de los almagristas. Estos almagristas o caballeros de la capa, ¿no?, estaban vengando la muerte de Diego de Almagro, ¿no? Por eso mataban a Francisco Pizarro. Muy bien, chicos, pasamos entonces a nuestra siguiente diapositiva y vamos a definir qué es las guerras civiles entre españoles o conquistadores. Recordemos que son luchas, como vemos acá, que surgieron entre los conquistadores españoles del Imperio Incaico por la disputa de los territorios conquistados, así como por el control del poder político, es decir, el gobierno, ¿no?, el cargo para gobernar estas tierras. Estas guerras se dieron entre el año 1537 al año 1554 con intervalos de paz relativa. ¿Qué quiere decir? Que no hubo guerras todos los años, sino que había años donde había paz, pero la guerra no continuó por inclusive dos décadas, ¿no? Bueno, por la capitulación de Toledo, nosotros sabemos que es el principal antecedente. El principal antecedente de las guerras entre los conquistadores es la capitulación de Toledo, donde el principal beneficiado de todo, digamos, de todo, no tanto en sueldo, tierras y cargos, fue Francisco Pizarro, dejándole de lado a Diego de Almagro. Recordemos que en la capitulación de Toledo, ¿no?, se crean dos nuevas gobernaciones: la gobernación de Nueva Castilla, que es, bueno, cuyo gobernador era Francisco Pizarro, y la gobernación de Nueva Toledo, cuyo gobernador era Diego de Almagro. Como en esos años la cartografía no era desarrollada y como era un territorio nuevo, no se podía definir exactamente dónde se encontraba el Cusco, si bien en la gobernación de Francisco Pizarro o en la gobernación de Diego de Almagro. Sin embargo, eso llevó a que los dos se enfrentaran hasta la muerte. Bueno, la capitulación de Toledo entonces viene a ser el antecedente directo de estas guerras, ya que, de acuerdo al contrato de Panamá, los gastos y ganancias se repartían por igual, pero en la capitulación de Toledo el principal beneficiado fue Francisco Pizarro, no solamente con dinero, no solamente con tierras, sino también por los cargos que ostentaba. Muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver en esta línea de tiempo cómo dividimos las guerras entre los conquistadores. La primera etapa de las guerras la vamos a denominar guerra de fronteras, porque es la guerra básicamente directa entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro, y termina con el asesinato, ¿no?, de Diego de Almagro, ¿no?, el mozo. Diego de Almagro el Mozo es asesinado por Cristóbal Vaca de Castro. Bueno, la segunda parte de las guerras es la rebelión de los grandes encomenderos. Recuerden que el rey, enterado de todo el caos y desorden que había acá en las tierras americanas, decide enviar nuevas leyes, las famosas nuevas leyes de Indias. Estas leyes de Indias perjudicaron directamente a los encomenderos, ¿no? Los encomenderos eran los españoles que habían participado en las grandes conquistas: la fundación de Piura, la toma de Cajamarca, la fundación de Jauja, la invasión al Cusco, la fundación de Lima. Aquellos que habían participado en esas batallas venciendo al imperio inca, de ellos ahora recibieron gran cantidad de tierras con indios para que trabajen esas tierras. Estas tierras, ¿no?, inmensas, se les denominaba encomiendas, y por ende a ellos encomenderos. Estos encomenderos no podían heredar sus tierras, no sus riquezas, a sus hijos. Tenían que ser devueltas a la corona a su muerte. Por eso se rebelaron. Esa es la rebelión de los grandes encomenderos. Bueno, y la tercera etapa de las guerras es justamente la guerra del resentimiento social español, porque había muchos españoles que habían participado en algunas batallas y reclamaban encomiendas, y como ya
digamos, el rey de España había prohibido la creación de encomiendas, simplemente se rebelaron. Ellos no estaban de acuerdo con las nuevas leyes de Indias. Por eso se les llama la rebelión de los insatisfechos. Entonces, para terminar con esta diapositiva, podemos señalar que la guerra entre los conquistadores se divide en tres grandes etapas: la guerra de fronteras, la rebelión de los grandes encomenderos y la guerra del resentimiento social español. Muy bien, pasamos a nuestra siguiente diapositiva y vamos a observar acá justamente una imagen de Guamán Poma de Ayala en su libro Nueva Crónica y Buen Gobierno. Felipe Guamán Poma de Ayala no relata la historia del Perú a través de sus dibujos y vemos acá el enfrentamiento entre Francisco Pizarro y Diego de Almagro en su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a las causas directas de estas guerras. Bueno, la primera causa, ya lo hemos mencionado, fue la posesión del Cusco, pues no se podía precisar con exactitud dónde se ubicaba la ciudad, bien en Nueva Castilla, en la gobernación de Nueva Castilla, o bien en la gobernación de Nueva Toledo. Esa es la primera causa. La segunda causa es el fracaso de la expedición de Almagro a Chile, que ilusionado viajó por encontrar sociedades avanzadas con tesoros y no encontró absolutamente nada. Por eso regresó y tomó el Cusco por la fuerza. Y la tercera causa, que engloba prácticamente todo, es la disputa entre los conquistadores por la repartición de tierras y riquezas. Básicamente, la guerra entre Almagro y Pizarro fue por la posesión de los territorios y los indios que trabajaban gratuitamente en esos territorios. Todo esto a raíz de la capitulación de Toledo. Tenemos acá en esta imagen justamente el regreso de Diego de Almagro al Cusco y cuando toma el Cusco y apresa a Hernando y Gonzalo Pizarro. Muy bien, pasamos a nuestra siguiente diapositiva y podemos observar justamente el mapa de la expedición de Almagro a Chile. Fue el primero en llegar a Chile, ¿no? Él salió del Cusco, viajó por el Alto Perú, el lago Titicaca, y luego llegó a Bolivia, al territorio de Paria, ¿no? Viajó por territorio boliviano y llegó a Tupiza y a Jujuy, territorio argentino, Chicoana, y luego decidió cruzar los Andes para ir a la costa. Llegó al Copiapó, ¿no? Ya territorio chileno, y luego se fue hasta el sur, hasta el puerto de Valparaíso. De ahí retornó por Coquimbo y retornó por toda la costa hasta llegar a Arica, luego Tacna, luego Arequipa, y luego viajó al Cusco. Molesto por lo que no había encontrado, tomó preso a Hernando y Gonzalo Pizarro. Pero Gonzalo Pizarro escapó, se apoderó del Cusco. Bueno, enterado Francisco Pizarro de esto, simplemente va a declarar la guerra a Diego de Almagro. Acá tenemos el mapa, pero ya señalado por fronteras. Mira, sale de Perú, pasa por territorio boliviano, luego territorio argentino, luego territorio chileno. Ya el retorno lo conocemos. Muy bien. Esa es la famosa expedición de Almagro a Chile. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la primera batalla entre los conquistadores. La primera batalla es la famosa batalla de Bancay o Pachachaca. Bueno, Almagro retornó de Chile después de 2 años de expedición, muy larga la expedición, ¿no? Donde solamente enfrentó a la tribu de los araucanos o también de los mapuches, ¿no? Sin encontrar grandes tesoros. Al llegar al Cusco, Diego de Almagro apresó a Hernando y Gonzalo Pizarro, como habíamos dicho, ¿no? Y enterado, Francisco Pizarro mandó un ejército. Diego de Almagro no se quedó corto ni perezoso y también envió un ejército. El ejército pizarrista y el ejército almagrista se van a encontrar en Abancay, básicamente en la pampa de Pachachaca. Por eso se le llama batalla de Pachachaca o también la batalla de Abancay. Bueno, Francisco Pizarro envió a Alonso de Alvarado a esta batalla. Diego de Almagro fue el mismo, ¿no? Y esta batalla la va a ganar Diego de Almagro. Inclusive pudo apresar a Alonso de Alvarado y llevó a los que quedaban vivos al Cusco y ahí los hizo jurar lealtad a Diego de Almagro. Bueno, Almagro también se alió con Paulo Inca. Este Paulo Inca era primo de Manco Inca, ¿no? Y lo nombró Inca en contraposición a lo que había hecho Pizarro con Manco Inca. Recuerden que Francisco Pizarro nombró a Manco Inca como Inca, con el nombre de Manco Cápac II, cuando había entrado al Cusco, ¿no? Pero ahora Diego de Almagro nombró a Paulo Inca como nuevo Inca, ¿no? Lo que pasa es que también los conquistadores querían tener de su lado a los ejércitos indios, porque era una gran ayuda en estas batallas. Bueno, tenemos la imagen de Alonso de Alvarado, Montaya, González de Ceballos y Miranda, un nombre largo, ¿no? Que fue el que apoyó primero a Francisco Pizarro, ¿no? Inclusive lo va a apoyar mucho después, inclusive cuando ya no está Francisco Pizarro, ¿ya? Ahora
Pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de la conferencia de Mal. Entre Almagro y Francisco Pizarro había una correspondencia, ¿no?, de cartas en la cual se citaron básicamente para llegar a un acuerdo. Bueno, Diego de Almagro estaba interesado en viajar a Lima para enfrentarse a Francisco Pizarro y él en su viaje llega a Ica. Luego llega al norte de Ica, al Valle de Chincha, y ahí funda la ciudad de Villa Santiago de Almagro. La ciudad de Villa Santiago de Almagro viene a ser la ciudad fundada por Diego de Almagro como futura capital de su gobernación, la gobernación de Nueva Toledo. Actualmente Villa Santiago de Almagro es la ciudad de Chincha Baja, ¿no?, ubicado al norte de Ica. Lo fundó, como dice acá, el 20 de octubre del año 1537. Bueno, luego avanzó un poquito más al norte y en Cañete llegó al territorio de Mala. Y ahí en el territorio de Mala, el 13 de noviembre de 1537, hace un acuerdo con Pizarro. ¿Cuál era el acuerdo? Que Diego de Almagro siga manteniendo el Cusco, la posesión del Cusco, pero libere a Hernando Pizarro. Ya Gonzalo había escapado, ¿no? Y que el rey decida con quién se va a quedar el territorio. Que el rey decida, ¿no?, a quién le pertenece el Cusco, ¿no? Si bien a la gobernación de Nueva Castilla de Pizarro o a la gobernación de Nueva Toledo de Almagro. Sin embargo, este acuerdo no fue respetado precisamente por Francisco Pizarro, quien alentó a sus hermanos a ir a buscar a Diego de Almagro para asesinarlo, y así lo va a hacer. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a la Batalla de las Salinas. La Batalla de las Salinas es una batalla importantísima. ¿Por qué? Porque Hernando y Gonzalo, alentado por su hermano Francisco, que era el hombre más respetado en esta tierra de los españoles, ¿no?, le da ejércitos a sus hermanos, ¿para qué? Para ir a buscar a Diego de Almagro, y se va a enfrentar en las afueras del Cusco, en la famosa batalla de la Pampa de las Salinas, el 6 de abril del año 1538. Diego de Almagro no participó en esta batalla, ¿por qué? Porque ya tenía dolencias que mantenía desde su viaje a Chile. Almagro no dirige la batalla y presencia la batalla desde una litera, ¿no?, con algunos indios que lo resguardaban y cargaban el anda. Bueno, 1000 pizarristas derrotaron a 700 almagristas. Es la primera batalla, ¿no?, donde solamente pelean españoles, nada más. Si bien la batalla de Abancayo Pachachaca fue la primera batalla entre los conquistadores, hubo participación indígena. Sin embargo, en esta no. En esta batalla solamente hay participación de europeos. Almagro es capturado, enjuiciado y sentenciado a morir, y el 8 de julio le cortan la cabeza y colocan, bueno, su cabeza en la plaza central del Cusco. Tenemos justamente la imagen, ¿no?, donde, a ver, es torturado y luego se le corta la cabeza para exponerla en la plaza. Bueno, muy bien, pasamos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar del descubrimiento del río Amazonas. Mientras esto sucedía, ¿no?, Gonzalo Pizarro había viajado a Tumbes y luego viajó a Quito por las famosas leyendas del país de la canela y del dorado. Una ciudad llena de oro, las casas de oro y todo era de oro, era el dorado. Y el país de la canela, donde había un bosque de pura canela, ¿no? Bueno, recuerden que estos hechos no son importantes. ¿Por qué? Porque era increíble, ¿no?, debido a las inmensas cantidades de tesoros que habían encontrado. Cuando llegó a Quito, se une a la expedición de Gonzalo Pizarro Francisco de Orellana, quien había sido fundador de la ciudad de Guayaquil. Tenemos acá justamente el mapa donde Gonzalo Pizarro sale del Cusco, viaja por toda la sierra, llega a Piura, luego a Tumbes y luego se va a Quito. Se le une Francisco de Orellana e inician la expedición, ¿no? Sin embargo, esta expedición, por la falta de alimentos, ¿no?, Gonzalo Pizarro va a regresar y Orellana decide avanzar, pero regresar después de 12 días, cosa que no se dio, ¿no? Bueno, ellos entraron al río Coca primero, al cual bautizaron como río Santa, y a bordo de un pequeño barco llamado Bergantín San Pedro. Bueno, como ya no había alimentos, Gonzalo regresa y Orellana avanza, pero con la promesa de regresar. Eso no sucedió porque se perdió, ¿no?, entre tantos ríos. Orellana, con 57 hombres, partió el 26 de diciembre de 1541 en dirección al oriente por el río Napo. Luego llegó un río más grande, al cual lo bautizó con el nombre de Río Grande. Luego va a ser llamado Río Grande de las Amazonas. Llegó un poblado llamado Arapia y construyó otro barco, el famoso bergantín Victoria.
tenemos la imagen de Francisco de Orellana. Luego, chicos, llegó a la unión del Amazonas con otro río, ya en territorio brasileño, el río Madeira. Y aquí encontró a un hombre que le dijo que estaban sometidos por puras mujeres, eran jefes mujeres. Y ahí prácticamente atribuyó, a, digamos, el parecido de esas jefes mujeres de la tribu, ¿no? Con la famosa leyenda griega de las Amazonas, que eran mujeres guerreras. Por eso le llamó Río Grande de las Amazonas. Bueno, los enfrentamientos siguieron y finalmente cuando llega la desembocadura del río Amazonas, llegó al Océano Atlántico, viajó a la isla de la Española y luego retornó a España, ¿no? Y luego el rey de España le da un permiso para que viaje a conquistar esos territorios del río Amazonas, pero en pleno, al iniciar el viaje, falleció. Bueno, chicos, hacemos una pequeña pausa para retornar con la segunda parte de nuestro tema, las guerras civiles entre los conquistadores. Muy bien.